Buenas tardes a toda la comunidad painina. Nos encontramos hoy en la posta de Huelquén realizando uno de los operativos de PCR. Hoy día quisimos hacer un comunicado a nivel municipal para contarles el aumento que se ha generado en las últimas semanas de las consultas respiratorias en los distintos establecimientos de salud de nuestra comuna. Como se comentó el día lunes, se decidió finalmente a partir de este aumento exorbitante de consultas respiratoria, que todo aquel paciente que quiera tomarse una PCR y no esté con patología o con síntomas respiratorios se debe acudir directamente a un testeo masivo en la comuna y no ir a los centros de salud, pues en los centros de salud están atochados con pacientes respiratorios. Entonces le pedimos a la comunidad que si usted quiere tomarse una PCR en forma preventiva o por viaje o por cualquier necesidad que no sea sintomático, favor dirigirse a cualquiera de nuestros operativos que se van a generar durante la semana. Desde la próxima semana se van a realizar 4 operativos, los días lunes, martes, miércoles y jueves. Próximamente se mostrarán en redes sociales los lugares en donde ustedes podrán acudir. La gran mayoría de estos se generan entre 9 de la mañana y 1 de la tarde, los cuales son totalmente gratuitos y puede ir ya sea FONASA o ISAPRE a tomarse la PCR. El día de ayer comentarles que en el Centro Cultural se tomaron casi 100 PCR solo en ese periodo de la mañana. Hago el llamado para que si usted vive por los sectores aledaños a sectores rurales, acercarse a los centros de toma de PCR, pues la dispersión actualmente geográfica de pacientes sintomáticos, pacientes con COVID activo en Paine es bastante dispersa en toda la geografía de Paine. No lo habíamos visto antes, siempre antes se había concentrado principalmente pacientes COVID en sector urbano o en sector rurales, pero súper específicos, principalmente en el sector de hospital. Pero actualmente hay una dispersión muy amplia de pacientes COVID en toda la comuna, por lo tanto es súper importante que si ustedes pueden acudir a tomarse una PCR cercano al operativo que se genere, acuda a tomárselo en forma preventiva, pues la única forma en que en Paine podamos mantener controlada la pandemia en cierta forma, además después de seguir las recomendaciones que todos los días se dan del uso de la mascarilla, distanciamiento social o bien cuidarse en caso de cualquier presentación de síntomas. Así que bueno, ese es el llamado a la comunidad, acercarse a los operativos, a tomarse su PCR preventiva, ya que desde la próxima semana se van a estar tomando de lunes a jueves y a través de redes sociales se estará informando.